Amiguitos, en la sección Profesor Ori, en la sección Profesor Ori, la sección ¿qué significan las palabras? ¿Tú sabes qué significa mandolina? ¿Qué significa mandragora y qué significa manatí? ¿Qué significa mandrágora, mandolina, mandrágora y manatí? Bueno, pues les preguntamos a nuestros amiguitos y esto fue lo que nos dijeron. Cheque. ¿Será una cámara? ¿Será la prima de la mandarina? ¿Será un fruto de mandarina? ¿Será el nuevo tipo de cama? ¿Será una nueva medicina? ¿Será un juguete de guerra? ¿Será unas nuevas papitas? ¿Será un cóctel de camarones? ¿Será una bruja amargada? ¿No será mi calcetín apestoso que le llamo así? ¿El primo del dragón? ¿Una nueva hamaca de velo? ¿Será una nueva caricatura de la tele? ¿Será una fruta? ¿Puede ser un nuevo juego de consola? ¿Será un animal muy pesado? ¿Un animal acuático? ¿Será una nueva marca de chocolate? ¿Será un nuevo planeta? ¿Será una sirena? ¿Será una nueva estructura? ¿Será un animal que vive en el agua? ¿Un animal acuático? ¿Un animal en peligro de extinción? ¿Qué les parece, amiguitos en casita? ¿Qué significan las palabras? Me encanta esta sección porque pone a prueba, bueno, ¿qué significará mandolina? ¿Qué significará mandrágora? ¿Qué significará manatí? Bueno, pues mandolina, ¿será algún instrumento? Creo que sí. ¿Mandrágora será alguna capital de Jamaica? ¿Alguna capital de Jamaica? ¿O manatí? Bueno, manatí es una especie del mar, mamífero, marina. ¿Será eso? Nunca te quedes con la duda. Checa tu diccionario. Ahí vas a encontrar la respuesta correcta. ¿Qué significa mandolina, mandrágora, manatí? Aquí está la respuesta. ¿Qué significan las palabras mandolina? ¿Qué significa mandrágora? ¿Qué significa manatí? La palabra mandolina es un instrumento músico de cuatro cuerdas y de cuerpo curvado como el laúd. La palabra mandrágora es una planta herbácea que se ha usado en medicina como narcótico. Acerca de sus propiedades corrían en la antigüedad muchas fábulas. Y la palabra manatí es un mamífero de unos 5 metros de longitud, de carne y grasa muy estimadas.